Bien, estamos ya con Víctor Andrés Ponce, aquí en nuestros estudios. Él es director de El Montonero, para conversar sobre la política coyuntural. Víctor Andrés, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Hace unas horas has publicado en El Montonero una extensa entrevista que has tenido con el presidente García. Vamos a tocar ese tema en extenso en los siguientes minutos, pero para comenzar el tema o el análisis, hay este asunto de la reforma política, de la reforma electoral, que de alguna manera se ha visto detenida o por lo menos pospuesta. Esta situación a muchas personas llama la atención y a otras les parece adecuado y correcto, porque da la impresión, por otro lado, de que se estaba empujando a tomar algunas decisiones de último momento. El presidente de la República se ha manifestado con claridad diciendo que realmente es una decepción, es una pena, es una lástima, porque el Congreso debió aprobar, por ejemplo, el voto preferencial. ¿Cómo deberíamos interpretar esta situación desde tu punto de vista? Bueno, es la reacción de lo que se podría llamar oligarquías partidarias a crear un sistema de partidos mucho más abierto, más participativo, con mayores mecanismos de control, ¿no? Por ejemplo, no solamente, digamos, está el tema de la eliminación del voto preferencial, sino algo que puede aparecer escondido, es decir, la posibilidad de que la RENIEC elabore los padrones, ¿no?, de los militantes, que el jurado fiscalice los procesos electorales. Es decir, si esta, digamos, esto también ha sido detenido, si esta reforma de la ley de los partidos se aprobara, entonces los partidos se verían obligados a desarrollar dentro de la legalidad y no opcionalmente el proceso de democracia interna, lo cual sería muy importante. Y el tema del voto preferencial, la eliminación del voto preferencial, tiene que ver con lo siguiente. Los partidos tienen que ser los actores del Congreso y no las personalidades y las individualidades. No solamente en las decisiones, sino también en la manera como se hace el fundraising, cómo se recaudan los fondos para las campañas, cómo las organizaciones se financian. Los partidos tienen que ser los protagonistas y no los individuos. Ya, estamos totalmente de acuerdo, pero el punto de la discusión en las últimas horas tiene que ver no con que eso no es importante, lo que tú suenas, porque creo que todos los que te escuchamos seguramente coincidiremos contigo en que eso es lo que hay que finalmente tratar de poner sobre el tablero, pero el tema es que daba la impresión de que, la pregunta es, si este gobierno no pudo hacerlo en los primeros 4 años, ¿por qué comienza a presionar por este tema en ya, cuando está de salida? Tú tienes que tener una intervención política a esto. Esto no es simplemente ganas de, en el último minuto del partido, querer hacer lo que no hizo en todo el principio. Mira, lo que sucede es que hay dos líneas del análisis, ¿no? Un análisis que tiene que ver con la gran reforma electoral que tenemos que tener. Así es, que es indispensable y que va por lo que tú dices. Y en ese lado, digamos, hay que poner los argumentos y las razones. Ahora, hay intereses obviamente subalternos, ¿no? Acá hay oportunidades, coyunturas. Claro, yo una posibilidad para especular es que el nacionalismo va a armar una lista, ¿no? Y no quisiera que salten los de abajo sobre encima porque le ha traído ya una mala experiencia. Y lo que quisiera, digamos, en el objetivo de tener una retaguardia parlamentaria del 2016 al 2021, lo que quisiera tener es una bancada pequeña o grande o mediana que logre controlar, en este caso, la mal llamada pareja presidencial, el matrimonio mala, ¿no? Entonces ellos quieren organizar una lista. Van a poner a sus 10 o 15 que son leales a ellos por X y Y razones, que no sabemos cuáles, pero ahí es donde quieren poner de cogollo. Pero lo primero que tendrían que asegurar en el caso del nacionalismo es el porcentaje mínimo de votación, ¿no? Claro, porque Müller le dijo a Frido Tarola, ya nos vamos a encontrar, me voy a reír en tu cara cuando tú no pases ni el 5%. Da esa impresión, porque Milton von Hesse no va a jalar. Bueno, no, sí, no sabemos, ¿no? Pero es bien difícil, ¿no? Sí, es muy complicado. El nacionalismo está muy complicado, ¿no? Digamos, no solamente por las denuncias y las investigaciones periodísticas que se han acumulado, sino por la manera como ha asumido el gobierno y la política, ¿no? Esta voluntad de confrontar con la oposición, de judicializar a los rivales, al final ha sido una tortilla que se ha volteado, ¿no? Digamos, si eso no hubiera existido, por ejemplo, muchas de las denuncias periodísticas que existen el día de hoy en el escenario
no se hubiesen politizado de la manera como se han politizado, ¿no? Es decir, algunos sectores de la oposición no hubiesen ido por el vuelto, como se dice, ¿no? Y de alguna manera eso también está pasando, ¿no? Aquí vale el que siembra vientos cosecha tempestades, tormentas, ¿no? Algo de eso hay aquí también, ¿no? Claro, pero esto al gobierno le ha traído también una consecuencia negativa, porque finalmente todo le ha rebotado, ¿no? Toda esta campaña contra García, contra el fujimorismo, ha terminado finalmente a ellos casi paralizándolos, ¿no? Paralizándolos y arrinconándolos frente a las denuncias periodísticas por el alto grado de politización que ha adquirido todo, ¿no? Lo de la mega comisión, por ejemplo, ¿no? Es una cosa absolutamente impensable. Si tú miras racionalmente y analizas el trabajo de esa mega comisión, uh-huh, es obvio que era un instrumento de campaña de antipropaganda contra García, ¿no? Y de un intento de empapelarlo y así sucesivamente, ¿no? Algo parecido hubo con Castañeda en una primera etapa, ¿no? Presiones por aquí, presiones para allá para obligarlo a un respaldo legislativo. El alcalde de Lima, por ejemplo, tiene que gobernar la ciudad. Y si tiene al Estado de enemigo, a los ministros, al ministro de Economía de enemigo, seguramente tendrá que ceder en algunas cosas por el bien de la ciudad, pero eso también estuvo presente ahí, ¿no es cierto? Es decir, este gobierno, esta pareja presidencial, ha actuado con todos los estándares antipolítica, ¿no? Antipolítica. Ahora, el presidente está pues en un sótano de 10 a 12% de aprobación a la gestión presidencial, no obstante gasta miles de millones de dólares en programas sociales, en diferente tipo de actividades, donde lleva a la esposa y hace un proselitismo disfrazado o no. Pero hay en la ciudad de Lima un contraste con el alcalde, ¿no? Fíjate a Castañeda al frente en la misma plaza de armas, ¿no es cierto? Castañeda no lo escuchas, siempre mudo, ¿no? Y goza de un 65% de aprobación. Más, un 70%. 70%. En realidad ya hay segmentos, sobre todo los populares, donde llega casi 80%. No, mira. Entonces, ¿cómo se puede explicar que existan dos autoridades tan distintas, pero la del alcalde no hace propaganda, pero tiene una aprobación disparada? ¿Por qué ocurre que la gente es tonta, no se da cuenta que Humala está gastando las cosas, lo quiere a Castañeda tanto porque le cae bien, tiene cosas de simpatía? Eso es un tema muy interesante para analizar la sociología del país, ¿no? Mira, esta idea de que hay un Perú oficial, ¿no? Y otro Perú real, ¿no? En el caso, digamos, se ha profundizado de tal manera en los últimos años con el gobierno de Humala que ha llegado a Lima, ¿no? En Lima ya hay una Lima oficial y una Lima real. ¿A qué me refiero? Mira, digamos, las campañas que han habido contra Castañeda han sido olas mediáticas impresionantes. Prácticamente ha habido una unanimidad periodística en contra de Castañeda, ¿ya? Pero sin embargo, Castañeda ha hecho prevalecer el fuero del político en base a su relación con la población, con los distritos, con los sectores CDE, ¿no? Un caso concreto, a Castañeda se le acusaba de no querer hacer la reforma del transporte. Pero, ¿de qué reforma hablaba para la gente del cono norte, del cono sur, del cono oeste? ¿De qué reforma hablaba? Era una reforma que estaba en papeles, en los periódicos y en uno que otro contrato, pero no había nada en concreto. Porque si la señora Susana Villarán hubiese hecho la reforma del transporte, habría ganado las elecciones. Bueno, Castañeda, digamos, por esa relación que tiene con los sectores CDE, todo indica que va a concretar la reforma. La reforma del transporte requiere fuerza social y política. Es el momento. Así es. Que él puede hacer esto. Así es. No, y tiene la fuerza para hacerlo. Claro. Mira, con ese respaldo popular es difícil que alguien se le plantee adelante para decirle no. Mira el caso de la majadería de Segura, ¿no? Claro, Alonso salió también machito y tuvo que retroceder varios pasos porque dijo, bueno, este gallo es un gallo que tiene el respaldo popular detrás. Claro, mira la majadería de Segura. Si quiere que pase por mi oficina, bueno, Castañeda lo citó y tuvo que ir, porque ¿sabes qué? Eso es lo importante, mira.
El político con Castañeda ha vuelto, frente al tecnócrata y frente a la media. Eso es muy importante para una sociedad democrática, para una sociedad abierta. ¿Por qué? Porque la crisis de la política, el descrédito del político ha hecho que el tecnócrata o la media en general prácticamente subvaloren el papel de político. Por eso hay algunos periodistas que creen que pueden hacer política desde un diario, ¿no? Entonces, es muy importante lo que está pasando con Castañeda. Él le ha dicho a los medios, ¿no? Y al gobierno, y al tecnócrata, aquí el que manda es el político. Y lo que sucede es que, a diferencia de otros casos en que han confrontado los políticos con los medios o los tecnócratas, en este caso Castañeda tiene la razón. ¿Quién no va a querer la reforma del transporte en esta Lima? ¿No es cierto? Por supuesto. Es una locura. Entonces, si el señor Segura no iba, probablemente terminaba, su carrera terminaba con la salida del ministerio, ¿no? Porque, mira, cuando un político representa una fuerza política considerable, sucede lo que pasó en las elecciones municipales pasadas. Había un coro mediático y una maniobra en el jurado que quería tachar la candidatura por una leguleía, la candidatura de Castañeda. Bueno, lo que hizo Castañeda es movilizar a la gente. Y ese coro mediático y esa triquiñuela legal, por ahí, vinculada seguramente a Palacio, tuvo que retroceder. Bueno, algo de eso iba a pasar esto, pero con más potencia política. Porque casi estoy seguro que los conos de Lima se iban a levantar por la reforma de transporte, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Víctor Andrés, y regresamos para conversar más sobre lo que está ocurriendo en el país en el tema político. Regresamos, amigos, en unos segundos más con Redes y Poder.